Buenos días a todos y a todas, bienvenidos nuevamente al municipio de Los Realejos en esta mañana, en esta primera mañana del mes de febrero en la que vamos a a presentar el programa del carnaval de los realejos 2024 y para ello pues me acompaña la concejala de fiestas la compañera Isabel socorro arranca el carnaval de los realejos de manera oficial aunque como ustedes bien saben ya la representación y esas embajadas realejeras han ido haciendo presencia poco a poco en el carnaval capitalino en el carnaval de Santa Cruz de tenerife en en el que hemos ya tenido representación, no, sola, no solamente a, a través de nuestras dos murgas eh, galardonadas en ese, en ese concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife, sino además también en esas representaciones de grupos y de candidatas a los reinados y a esas coronas del carnaval eh, capitalino. Pero hoy presentamos nuestro carnaval, el carnaval. De toda la vida. Un carnaval en los Realejos, que como bien saben, tiene ese sabor, ese sabor propio, ese sabor eh, nuestro, que desde el Ayuntamiento es el que no hemos querido eh, perder. Un programa que vamos a presentar en el día de hoy, que ha sido eh, confeccionado eh, en colaboración. con la Comisión. Mixta del Carnaval. Como bien saben, hace muchísimos años. Eh, la organización de estas fiestas. se hace conjuntamente entre la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de los Realejos. y la Comisión Mixta del Carnaval, que es eh, pues un órgano que está eh, compuesto por los representantes de los grupos del Carnaval, de aquellas personas que históricamente entidades han estado vinculadas a la fiesta. y son las que, bueno, pues a través de mesas de trabajo eh, durante el año, pues vamos. Eh, Organizando el carnaval, vamos proponiendo los actos, vamos bueno, pues eh, montando lo que hoy precisamente vamos a presentar. Unas fiestas que comenzarán el próximo domingo, día 4 de febrero, y terminarán el día 18 de febrero. Nueve días eh, con programación en el municipio de Los Ralejos, principalmente en la zona de San Agustín, donde tradicionalmente se realiza el carnaval, pero que además. Tendrá su día importante ese lunes del COSO desde Tigaiga. Un programa de fiestas que, como bien digo, se ha editado en papel. 3.000 ejemplares que se rep eh, repartirán por el municipio de eh, Los Ralejos a lo largo de toda su geografía, pero que también van a poder consultar en la página web del Ayuntamiento de Los Ralejos, www.losralejos.es. Eh, una fiesta que, como bien digo, eh, pretende poner en valor que los protagonistas de nuestras fiestas son los vecinos y las vecinas de este municipio. Los protagonistas, y así se ha confeccionado el programa, son nuestros grupos, los que se suben al escenario, pero también todos aquellos que no se suben a un escenario porque participan bien en un carnaval de día o en un concurso de disfraces o en el coso infantil del carnaval o en el coso eh, del, del, del lunes. Son los grupos los que realmente mantienen vivos estas fiestas, al margen del trabajo que hacen muchísimos colectivos para poder participar y darle ese esplendor con el que nosotros siempre hemos querido eh, aportar en estos días de febrero. Pero repito, siempre manteniendo ese carácter que nos identifica, ese carnaval de toda la vida, ese carnaval familiar. Y para dar cuenta del programa, bueno, pues. Toma la palabra la compañera Isabel Socorro, que es la concejala de fiestas de nuestro ayuntamiento. Arranca el carnaval de los realejos, pero como bien decía el alcalde, pues llevamos viviendo desde los realejos. Eh, el carnaval desde el 22 de, no, de enero, esa cita que tenemos obligatoria eh, con el voto de San Vicente, pero por la noche pues ya partíamos a Santa Cruz para estar con las representaciones realejeras, tanto de la Murga Trapaceros como Irónicos, que han traído numerosos premios, candidatas que se han presentado, grupos de baile también en ese carnaval. Por tanto, el carnaval de los realejos ya lleva un tiempo pues en ebullición. Pero si es verdad que el pistoletazo de salida se da este domingo. 4 de febrero con el pregón, que como tradicionalmente hemos realizado ya desde hace muchísimos años, será en la calle La Lóndiga, a los pies del Casino Ralejos, un, una entidad que está muy vinculada con el carnaval del municipio. Y ahí, bueno, de carácter eh, familiar, de gente que participa siempre en el carnaval, nuestro pregonero. Nuestro pregonero es Pedro Padilla Hernández, un hombre que desde que no había carnaval como lo conocemos hoy en día en Los Realejos, ya se disfrazaba. Después perteneció a grupos del carnaval desde hace muchísimos años y siempre, esté en un grupo o no esté en un grupo, siempre participa del Carnaval de los Realejos de forma particular. Aparece en la plaza cualquiera de los días disfrazado y viviendo el carnaval intensamente. Él nos dará cuenta de su experiencia durante todos estos años en el Carnaval de los Realejos. Pedro Padilla, que lo vemos ahí en el cartel, pues eh, representa el carnaval de miedo, que es el. Eh, a lo que va. Eh, re, lo que representa este año nuestro carnaval, un carnaval de miedo. Y es la muñeca Anabel, por si no la han reconocido, da un poquito de terror. <laughs> es la muñeca Anabel, que nos acompañará durante todo este carnaval hasta el día 18. Ahí conoceremos. Tanto a las candidatas adultas como infantiles que cogerán su número para participación en las diferentes galas. Eh, como candidatas adultas presentaremos a Ana Isabel Méndez López de Creaciones de la Rosa con la fantasía El resurgir de una musa, eh, patrocinado por las empresas Grupo Veterano Hacienda al Terrero, Rexol Palo Blanco Construcciones en Curugar y Fretería Ernesto Villar. También tendremos a Arianna García Díaz eh, con el diseñador Fran Yanes, La Fantasía Hasta el Cielo y como patrocinador la empresa Faliza. Y a María Cataisa Delgado García con su diseñador Alexis González Báez, con el título de la Fantasía La Joya y su patrocinador Sabaza. En el trono infantil, pues, tendremos a Eliana Casañas Alonso con el diseñador José Martín el título de la fantasía Ay mi madre que llega febrero y no termino, representado por las empresas Rexol Palo Blanco, Maquistilista, Construcciones y Reformas NS y Ferretería Ernesto Villar. También tenemos, tendremos a Nadia Esteves Arbelo, el diseñador es Alexis González Báez, con el Jardín de los Cerezos como título de fantasía y su, representación, su patrocinador es la empresa Sabaza. Y a Nerea Ventura Arisa, eh, cuya diseñadora es Candelaria de Ara, con amanecer en, en Brasil como Fantasía y como patrocinador Ferretería Siberio. Ellas allí pues cogerán ese número que les dará el orden de participación en cada una de las galas. Y para terminar ese pregón, como siempre y nunca fallan, pues tendremos a la murga más antigua, casi de las más antiguas de Tenerife, la nifunifa, la más veterana. Y ahí será el pistoletazo de salida de nuestro carnaval. El martes 6 de febrero pues nos vamos al Espacio Cultural de la Ferretería, eh, donde cada año pues se exponen fotos que van eh, desde los tiempos más antiguos, desde los primeros años... Eh, del Carnaval de los Ralejos, cuando eh, realizamos el Carnaval de Viera. Y desde ahí hasta ahora hemos ido cada año pues exponiendo fotografías del Carnaval de los Ralejos. En la edición anterior, pues lo hicimos entre los años 2006 y 2010, y es verdad que este año nos vamos a centrar en el Carnaval que se realizó en los Ralejos en 2011, que ya ha llovido bastante desde entonces, y bueno habrá un apartado especial también para homenajear al que es nuestro pregonero, que también tiene fotografías del Carnaval. El 9 de febrero nos vamos ya a la Plaza de San Agustín para estrenar nuestro escenario en el acto de elección de la gala de elección de la reina del carnaval. Como saben ustedes, a las ocho y media tenemos que estar ya sentaditos porque el show de los noveleros nos hace un brindis para disfrutar de esa gala que puede llevarnos un poquito de tiempo y así pues la pasamos de forma más amena. Las galas, tanto la gala de elección de la reina adulta como el trono infantil, eh, estarán dirigidas por Abemus Teatro, una compañía de teatro que ya también ha participado del Carnaval de los Realejos que lo ha dirigido. y los presentadores serán Alicia Rodríguez, que es actriz y presentadora, y eh, Nico Pérez, un actor realejero, muy cómico, que acompañará a Alicia para bueno, pues desarrollar esa gala también ambientada en un carnaval de miedo. ...diferentes formaciones que pasarán por ese escenario... ...como la fanfarria Ralejo, nuestras murgas... ...los amigos del carnaval... ...y todos los que han pasado por esos carteles... ...que nos han representado en el carnaval... ...que subirán a ese escenario... ...y ahí conoceremos pues a la reina del carnaval de los Ralejos. El sábado 10 de febrero tempranito a las 4 de la tarde comenzamos con ese trono infantil donde aparte de los grupos coreográficos pues habrán varias actuaciones, como dije anteriormente la gala estará dirigida por Abemus Teatro, formaciones eh, de baile que participarán en esa gala y conoceremos pues quien ostente ese trono infantil. Y digo trono infantil porque están invitados tanto niños como niñas, a que se presenten, pero sí es verdad que en esta ocasión nuevamente pues han presentado tres niñas. Pero desde aquí hacer público que en el trono infantil hay cabida para todos y que bueno que a ver si uno de estos años se anima a algún niño y se presenta también. Eh, pues terminaremos la gala sobre las seis de la tarde porque a las seis y media tenemos la carrera del color. Desde el área de deportes todos los años organizan con muchísimo cariño esta prueba deportiva, pero no competitiva desde las 4 de la tarde hasta las 6 estará abierto el plazo de inscripciones en el espacio cultural La Ferretería, porque sí es obligado inscribirse para que nos cubra el seguro y bueno, pues allí colaborar también con la lucha contra el cáncer que estará, bueno, pues un poco acompañando al área de deportes para, eh, bueno, que se desarrolle con normalidad esa carrera del color. El 11 de febrero Después de terminar esa carrera del color, que no sabemos cómo, cómo la vamos a terminar, llenos de color de polvo seguramente. Desde muy tempranito pues ya tendremos a los noveleros por la calle San Agustín preparándonos una tremenda. Porque a partir de las dos y media sale el coso desde el pabellón Basilio Labrador, el coso infantil... que viene a desembocar en la Plaza de San Agustín... donde ya arranca ese carnaval de día con actuaciones durante todo el día. Y eh, a partir de las 4 de la tarde incluimos ese concurso de disfraces que también se desarrolla en el escenario de la plaza. Y a partir de las 7 de la tarde, pues ese certamen local de murgas donde tendremos a retornados, a irónicos y a trapaceros, pues <coughs> haciéndonos conocer todos esos temas que no pueden abordar en la gala porque el tiempo premia. El lunes 12, eh, corriendo, corriendo, nos vamos hasta Tigaiga porque a las 5 de la tarde arranca el coso apoteosis del carnaval de los Realejos. Yo siempre que hablo del coso pienso en una imagen de esa calle La Lóndiga desbordada de gente para disfrutar del carnaval. Es un carnaval que se viene a disfrutar en, en familia, en amigos y son ellos los que conjuntamente con las carrozas, las comparsas, las murgas, la batucada, las, las fanfarrias, pues hacen de ese coso de los Realejos eh, un día especial que desemboca nuevamente en la Plaza de San Agustín con ese baile de carnaval donde tendremos a los grupos LD y a la orquesta Corinto. Cuando termine la madrugada, pues digamos que llegamos al martes, que es un poco ese remanso de paz para coger fuerzas, para seguir disfrutando del carnaval. El martes 13 de febrero pues, tendrá lugar la, 51, la 52 edición del Paseo de Coches Antiguos eh, del Valle de la Orotava, eh, organizado por el Cruz de Amigos de los Coches Antiguos de Tenerife. Nace en 1971, si es verdad que se pierde la edición de 2021 por el COVID, por eso llevan 52 ediciones paseando los martes de carnaval esos coches antiguos por los realejos. El 14 de febrero, miércoles de San Valentín, pues nosotros seguimos de carnaval, porque a partir de las 5 de la tarde eh, tenemos el carnaval de los mayores en la Plaza de San Agustín, donde participan los grupos Los Viñedos, Guindastes, Ramblas de Castro, El Guanchi Colaltero y Mavire. Ellos tendrán concurso de disfraces para eh, parejas, individuales, grupos, aparte también celebrarán... Eh, un concurso de sombreros donde cada agrupación, cada formación de mayores, eh, pues presentará ese sombrero que han elaborado para el carnaval de los realejos. A estos grupos de los realejos también se añaden los mayores de la Guancha y del centro ocupacional de la Guancha que estarán disfrutando en esa plaza, pues poquito antes de que empiece la gala drag de los realejos. A las ocho y media eh, pues sale parte esa gala Drac de los Ralejos, presentada por Dani Montes de Oca y por Regina Monasterio, donde tendremos tanto Drag de los Ralejos, de Tenerife y de Gran Canaria, por desvelarlos. Drac Nilo, drag Orgasmica, Hockling, Drac Gio, Drac Orión, Drac Electra y Drac Hiron. Todos bailando como sabemos, con esas grandes plataformas y esos grandes maquillajes también y esos disfraces que nos hacen disfrutar del carnaval. Y el carnaval de los realejos no termina ese miércoles de ceniza donde estamos celebrando pues, la fiesta de los mayores y la Galadrac. Nos trasladamos al domingo 18, donde quemaremos al rascayú, ese rascayú que estará presente desde, desde este domingo eh, acompañándonos en el pregón del carnaval, ya verán su fantasía, pero bien adecuada a ese carnaval de miedo eh, y ese rascayú que nos va acompañando en todos los actos, pues tiene vida muy cortita porque el, el domingo 18 de febrero eh, será pasto de las llamas lo sacaremos desde la carrera una vez que nos acompañe una batucada hasta ese lugar y desde la asociación de vecinos Cañaveral partirá pues esa <coughs> comitiva fúnebre y de viudas, donde, bueno, pues siempre esta edición que nos acompaña en las murgas trapaceros irónicos, retornados y los noveleros y todos los viudos y viudas que se quieran sumar a esa comitiva hasta llegar a la plaza de San Agustín donde, bueno, pues tendrá lugar su quema, pero que es el resurgir de un nuevo carnaval esa quema supone que tenemos que ir programando el carnaval 2025 terminaremos con el grupo La Calle de al lado y Santi Pérez en la plaza de San Agustín y eso, estaremos trabajando para una nueva edición del Carnaval. Yo daré las gracias a mis compañeros de la Comisión Mixta del Carnaval, que bueno también la conforman los grupos políticos como representantes de entidades como el Casino Ralejo, Domingo González, el creador del Rascayú, y todas las formaciones eh, musicales, y como la Fanfarria o, o las Murgueras, y entre todos. Organizamos este carnaval, después nos reuniremos, veremos lo que nos salió bien, lo que nos salió mal, donde hay que eh, pues hacer más eh, hincapié, pero nada, hacerles llegar que bueno, lo que queremos es que disfruten de este carnaval y que arrancamos este domingo, nos vemos en la calle La, Don la Lóndiga a partir de las 5 de la tarde. Pues lo ha explicado, yo creo que no se le no, no ha quedado nada detrás, y como han podido ver, pues es un carnaval con sabor de, de, de toda la vida, ¿no? Pero desde hoy hasta que terminemos eh, el último día con esa quema del señor Rascayú, al son de la fanfarria realejos pues como ven, tenemos mucho, tenemos mucho recorrido por, por delante. Eh, te, nos tenemos que preparar para el carnaval, y yo. También quiero aprovechar la ocasión para decirles que si todavía no tienen preparado esa o preparada esa fantasía, bueno, pues que tienen todo lo que necesitan en el comercio local de Los Ralejos, en los comercios con corazón. Si tenemos que comprar algún detalle Buscar alguna tela que nos guste para hasta el carnaval del miedo, algunas plumas, algunas piedras para la fantasía, el maquillaje. Si tenemos que de repente, pues maquillarnos para salir disfrazados en el coso, hagámoslo vamos a hacerlo en los comercios con corazón de los realejos y en las empresas del municipio y además también decirles que este carnaval es un carnaval inclusivo puesto que en los actos que se celebrarán en la plaza de San Agustín vamos a tener también vamos a habilitar una zona especial para todas las personas que tengan movilidad reducida es decir, no dejen de participar, no dejen de venir a los actos del carnaval de los realejos porque si pueden tener alguna duda en ese respecto, vamos a habilitar también zonas para personas que puedan tener algún tipo de limitación en su en su movilidad. Y bueno, ya poco más que, que decirles, agradecer también, como bien decía, el Rascayú se presentará, que es uno de los símbolos del Carnaval de los Ralejos, este próximo domingo, agradecer a Domingo González, su autor, durante muchísimos años, décadas, eh, trabajando con mucha ilusión para tener ese Rascayú dispuesto. Y bueno, pues antes de la de, de este próximo domingo. Como tenemos también Murga finalista en el concurso de Murgas del Norte de Tenerife, que se está celebrando, como ustedes bien saben, en Gara Chico, pues desde el Ayuntamiento de Los Rolejos también les invitamos a participar de esa gran final donde la Murga, los irónicos, eh, será la representante de este municipio en ese certamen. Nos vemos el, el próximo sábado en esa final de Murga y el domingo en la calle La Lóndiga por fuera del casino de los realejos para darle el pistoletazo de salida a esta fiesta del carnaval 2024 muy buenos días <laughs>